¡Al fresco! ¡Ajá! ¡Fuera con los pájaros, hombre! ¡La rata del aire! ¡Ajá! ¿Qué pasa, hermoso? Mira lo que me he traído de mi viaje a la capital de España. ¡Alumbra! Esto es una... ¡Se dice réplica! ¡Eso! Gracias, gorrilla. ¡Marcial en la ciudad! Resulta de que yo a las ciudades grandes que había ido habían sido a Cuenca, al ambulatorio y Albacete, de médicos también. Ahora, a comprar no, ¿eh? Está todo carísimo. Para eso compramos aquí en la mercería de Lucio, que tiene género muy bueno a 2 duros. ¡Bragacas! El caso es que hace poco tuve la oportunidad de ir a la capital. Fui y volví en el mismo día. Nunca creía que estos ojos casados de ver tantas nevadas iban a poder ver Madrid. Llegué a la estación de Atocha y comprobé que había muchos viajeros para allá y para acá. Y algunos de razas que no había visto ni en la tele. Buenas tardes. Me llamo Marcial. Luis Escribano. ¡Para serviros! Yo empecé a presentarme a la gente como buen visitante. Dame un abrazo, un beso, algo. ¿Dónde vas, hombre? ¡Hombre, dame un beso! Pero no todo el mundo era antipático. Se me acercó uno y me dijo que por 5 euros me la... Vamos, que me medía la varilla al aceite. El caso es que se le veía noble. Salir de la estación me costó bastante, pero una vez fuera comprobé lo grandísimo que era todo, la amplitud. Buenas tardes. ¿A dónde vamos? Al centro. Luego cogí un taxi. En mi pueblo tenemos un puticlub imitación del edificio este, de pequeño. Pues usted me dirá. Pues mire, son, a ver un momento, me ponga las gafas. 100 euros, mielo, aquí está. 100 euros. Sí. 100 euros. Está el tráfico fatal. Y tenga cuidado al abrir la puerta. Me bajé y empecé a vacinear por ahí y andar entre la urbe. Me sentía como una hormiguilla. Y por cierto, me pareció encontrarme a Virtudes. ¿Virtudes? ¿Virtudes? Que sí, hombre, que sí, que... hijo, tiene una ferretería de chaflán. No, perdón. Pero al final no era. Como os lo digo, había gente muy rara. ¿Estás escribiendo con la izquierda? Esto es un tarao. ¡Vete al médico, muchacho! Aunque también había gente normal. Perdone, ¿le dice usted la hora? Las 5:15. ¡Ay, tío cachondo! Pasé por la Puerta del Sol, que es más grande, en la tele. Y después, de una forma absurda, un vagamundo me dio dinero a mí. En la capital todo es diversión, aunque alguna vez te llevas algún disgustillo. Dígame una foto. Es que ya hacemos una foto ahí en la... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? Siguiendo con la ruta turística, me personé en Galería Preciado. A verla y luego contalo. Entrar en Galería Preciado para mí es de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Es un sitio mágico. Con cosas como de brujería inexplicables. Cosas que se mueven solas. Que dan respeto. No la mueve nadie. Para reponerme de tanta emoción, me fui a echarme una fresca. Buenas tardes. Bueno, pues me ha robado la cartera, ¿sabe usted? Menos mal que mi primo me dijo que me guardara el dinero en el calcetín y aquí lo llevo. ¿Qué le pongo, caballero? Pues póngame una cerveza mismo. Quinto, tercio, barril, pinta, sin alcohol, de importación. Tenemos la alemana, la Blocken, la holandesa Adutzer, mexicana la madre de güey. La pinta es la no...
Venga. La mexicana. ¿Algo de comer? Pues pongamos un bocadillo mismo. Pulga, pan, chapata, pan baguette, tosta. Póngame una. ¡Una pulga, una pulga! 10.50, caballero. Hostia, 10.50. Cuando le di mi dinero, el camarero comprobó a ver si era falso. No tengo nada más pequeño. Y yo no he visto un billete falso en mi vida. Y después, lo más alucinante, hizo magia con los dedos. Se ha roto la caja. En fin, que lo de la ciudad fue muy bonito. Pero donde mejor está uno es en su pueblo, con el olor a vinazas y las cosas de toda la vida. ¿Quiere berenjena de almagro? ¿Ves? La venta por la calle y todo eso. Sí, hombre, sácame media docena, que de eso no me voy a morir hoy. ¡Eh! ¡Ah! Ahí las tienes. Espérate que te saque la cuenta, ¿eh? ¿Tú qué es? 5,95.